antes de comenzar el video, quisiera mostrarte el excelente trabajo que Vicky Fangirl ha hecho. Puedes acceder a él desde un enlace que encontrarás en la descripción del video. Este te llevará a su página de DeviantArt. Recuerda que, cuando entres a este video, puedes seleccionar al lado del botón de suscripción la opción de preferencias, así podrás marcar ambas opciones, para que recibas notificaciones de los videos que se suben a este canal. All displaying varying degrees of magic, madness, and sadness. Para algunos, o muchos de ustedes, siempre nos preguntamos qué quiso decir Betty cuando hablaba con el hombre mágico. Bueno, según sus estudios, cada portador mágico lleva consigo un nivel de locura y tristeza, la cual se combina con la magia, es decir, cada mago posee lo mismo que tiene Simón, solo que a algunos les afecta más que a otros. Por eso, para poder comprender y ayudar a Simón, Betty debe experimentar la locura, elemento que le faltaba para poseer la magia. Entonces, viéndolo desde este lado, ¿quién usó a quién? Para esta teoría, debíamos aclarar el punto anterior. Esto nos llevará a ver que Betty buscaba obtener esos poderes, para así estudiarlos. Por eso, al entrar a la mente del hombre mágico, podemos ver parte de sus recuerdos, y cómo obtuvo dichos poderes, al lograr esa inestabilidad de elementos. Es por eso que el hombre mágico accede a entrar en las cabinas, objetos usados antiguamente para la meditación pura, solo usadas en viajes astrales por los hechiceros más fuertes, pues no cualquiera sobrevivía a un proceso así. Al recibir el hombre mágico la descarga por parte de Marilys, activó su poder y la locura vino cuando volvió a perderla. En este proceso se puede ver el cambio de Betty al hombre mágico, el cual ocurre por la intervención de Finn. Así es como Betty obtiene el poder de la magia, pero al ver la imagen de Simón, esta le dice: olvidaste tus flotadores, haciendo referencia a que Betty ahora también está dentro de esa locura, por lo cual la veremos actuar de forma diferente y loca. Al parecer esto es lo que ella misma quería, ya que para poder entender la magia, ella debía poseerla, pero la advertencia de los flotadores indica que ahora ella posee el síndrome, el cual podría aprovechar y tratar de liberar a Simón de su maldición eterna. Aún falta el desarrollo de la séptima temporada y esperamos ver un regreso más de Betty, pero ahora su locura podría ser la clave esencial para salvar a Simón. I see a crab emerging from a dark pool. Oh yeah? What does the crab say?